Muy buenas tardes. Estimados alumnos, ¿me copian? Sí, profesor, lo copiamos. Estimados alumnos, vamos a evaluar primero el audio antes de comenzar, ¿ya? ¿Me copian bien? ¿Alguien puede habilitar su micro, por favor, para evaluar el retorno? Profesor, comentario. Si ya, se escucha okay. Bien, profesor. Ya, ok, ya te copio. Ya, ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla en este momento. A ver, un momentito, por favor. Estoy proyectando en este momento la pantalla. La diapositiva del día de hoy, la primera diapositiva, ustedes lo tienen en el Classroom. Ahí en el Classroom está el enlace de la clase. Aparte del enlace, también están los links de asistencia por cada clase. Hay dos links. El primero es de la clase del día martes y, bueno, del día miércoles, ¿no? Y el último está por fechas ahí. El último es el del día de hoy. No se olviden de marcar su asistencia. Bien, vamos a empezar en unos instantes. Descarguen el archivo, la diapositiva 1, y aparte hay una carpeta datos. Voy a mostrarles. Hay una carpeta datos donde, bueno, voy a ir subiendo progresivamente datos para que ustedes dispongan de ello y puedan, digamos, ahí puedan practicar con nuevos datos o con, digamos, cada archivo de datos que ustedes van a encontrar tiene naturalezas distintas. Entonces, mira, estoy direccionándoles para indicarles, ¿no? Acá está el enlace. Aquí está la asistencia del día 9, del día miércoles. Son links diferentes. O sea, cada uno de ustedes, por ejemplo, el del día martes entra y se carga su asistencia al hacer clic acá en el link, ¿no? Y del día de hoy día estamos 11, ¿no? El del día hoy será 11. Acá entran a este nuevo formulario. En la última parte están archivos de datos. Ahí hay un link que está direccionando. Por el momento todavía hay pocos, pero progresivamente voy a ir aumentando más datos ahí. El día de hoy vamos a trabajar con los siguientes archivos. Van a descargar autos, que ya lo tienen, ya lo hemos estado trabajando en la clase anterior. Van a descargar este archivo que está en Excel, EuroAli, y también en TRAN, que está en formato SPS. El SPS es otro software paralelo a Stata. Entonces, su formato con el cual trabaja es SAP, ¿ya? Y ese y el Excel, esos dos, y el Autos, que ya hemos estado trabajando en la clase anterior. Estos tres acá. Entonces, en el tema 3 de 8, aquí está el link para, digamos, está direccionando al Drive, donde está el material, la clase de hoy día. Acá está el archivo, la diapositiva del día de hoy. Bueno, ahí progresivamente voy a ir habilitando según avancemos la clase. Bien, chicos, entonces comenzamos. Esto ya lo cierro. La diapositiva 1, ahí está en pantalla. Vamos a comenzar con etiqueta de valores. En la sesión anterior hemos estado trabajando con los comandos iniciales del Stata. Habíamos estado viendo el comando que nos permite, por ejemplo, CodeView, por ejemplo, que nos permitía, digamos, ver la estructura de cada variable, la naturaleza de cada variable. También hemos visto el comando describe, que nos permitía o que podía describir también a las variables. Había una diferencia entre ellas. Vamos a entrar entonces el día de hoy nuevamente a Stata. Voy a iniciar una sesión en Stata. Ahí está, ¿eh? Stata. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Mira, el archivo de trabajo, perdón, el espacio de trabajo es, para el caso mío, estoy guardando en la carpeta documentos y donde habíamos creado una carpeta data. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser esa siempre la ruta. Ustedes pueden redefinir esa ruta
al lugar donde ustedes quieran guardar en su computadora. Quizás alguno de ustedes pueda acostumbrar, por ejemplo, a trabajar con un disco externo, y en ese disco externo, ahí podría guardar, y eso lo va a detectar como una unidad diferente. Entonces, en esta parte vamos a ver otra modalidad de poder cargar y direccionar el espacio de trabajo. El espacio de trabajo lo hacíamos ingresando, ¿no? CD y direccionando la ruta o simplemente dependiendo de dónde estábamos. En este momento yo ejecuto, ¿eh? Ahí está apuntando a documentos, ¿no? Pero cada uno de ustedes podría tener una ruta diferente. Y eso es lo que vamos a aclarar eso. En principio yo podría, por ejemplo, primero esto de acá, toda la información que está en la ventana de resultados lo puedo limpiar entrando acá, edición, despejar ventana de resultados, ¿eh? Quedó en blanco, si es que quisiera limpiarlo. Ahora, si yo quiero, esto es lo que les decía, vamos a ver otra modalidad. En la clase anterior hemos visto usando los comandos acá. Aquí, ¿eh? Voy a ver en este momento, archivo, hay una opción que dice cambiar. Directorio de trabajo, ahí, ¿eh? Cambiar de directorio de trabajo. Si alguno de ustedes ha usado el R alguna vez, haciendo un paralelo, en esta parte tiene una similitud, por ejemplo, con el R en esta parte que estamos haciendo. El R tiene, bueno, cuando instalan el R tiene, digamos, la parte de la interfaz de comandos, pero también existe una interfaz gráfica, el R Studio, por ejemplo, o la parte gráfica donde de igual manera pueden cambiar, ¿no? Donde pueden cambiar su, esta carpeta. Entrando a archivo, así como acá, ¿no? He entrado a la opción direccionar carpeta de trabajo acá. Cambiar directorio. Ahí está, ¿eh? Entonces, acá puedo direccionar. En este momento yo estoy en la carpeta documentos, ¿eh? Entonces, cuando yo despliego acá, esta parte es, digamos, la carpeta donde es de usuario, del usuario activo, entonces, acá está la carpeta documentos y acá está la carpeta data, ¿ve? Puedo direccionarlo ahí. Pero también puedo trabajar en otra carpeta. Digamos, mira, estoy en la carpeta documentos. Selecciono la carpeta documentos. Dentro de documentos yo puedo crear una carpeta en el entorno netamente gráfico acá, ¿ve? Crear carpeta. Crear carpeta. Y ahora voy a ponerle acá un nombre a esa carpeta. Por ejemplo, le voy a poner, a ver, trabajo. ¿Ya? Trabajo. Trabajo, así, ¿eh? Trabajo. Bien, ahora voy a seleccionar esa carpeta. Hago clic en un punto libre, hago en un punto vacío en blanco, hago clic, ya se creó la carpeta. Ahora selecciono esa carpeta de trabajo y le doy a aceptar. Antes de darle a aceptar, acá hay que. Esto debe estar activo, si no, no lo va a crear, ¿ya? En todo caso, de nuevo comprimo, ¿ya? Y ahora nuevamente, ¿eh? Si aquí en esta parte es donde debe aparecer el nombre. Ahora sí, selecciono trabajo, ahora sí aparece, ¿ve? Si no hubiese hecho, si yo de frente le hubiera dado aceptar, va a crear ahí nueva carpeta con el nombre que estaba, ¿no? Ahora, antes de, bueno, acá yo tendría que darle solamente aceptar y ya está direccionado ahora, ¿ve? Ya está apuntando a la carpeta trabajo. Con PWD puedo averiguarlo, ya está apuntando a carpeta. Ahora, lo que quería decirles es que ustedes pueden cambiar de unidad bajo la misma característica, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿ve? Cambiar directorio de trabajo y si, digamos, si la máquina tuviera más discos, acá lo podemos ver, los discos duros, ¿no? Un disco C, un disco D, ahí les comentaba, ¿no? Si alguien trabaja con un disco externo, podría acá seleccionar el disco. Bueno, esta parte yo cancelo, solamente era para aclararles esa parte. Claro, equivalentemente Jesús. Correcto. Tú puedes usar cualquier, o sea, el comando CD que estamos usando es equivalente a lo que estamos haciendo en el entorno gráfico. Bien, entonces ya ustedes saben que en este momento estoy apuntando a la carpeta de trabajo, entonces a esta carpeta de trabajo voy a descargar los archivos que les dije que vamos a trabajar el día de hoy. Así que voy a entrar al Classroom, ¿ya? Entro al Classroom, a ver. Y esos tres archivos lo voy a colocar en esa carpeta de trabajo. A ver, vamos a ver. Acá. Entro al Classroom. Aquí está el. Entro al trabajo de clase.
y les había mencionado que aquí en la carpeta archivos de datos, ahí están los datos, ¿no? Entro acá, me va a direccionar al Drive. Y acá está. Hoy día vamos a seguir usando autos. Esto de acá, voy a descargarlo. Botón derecho, descargar. Aquí hay un punto. Mira, a mí me sale esta ventanita, me pregunta, ¿dónde quieres descargar? Y yo puedo ir acá a documentos, trabajo, ¿no? Y acá le borro ese, ¿no? Ese número uno y le doy guardar. Se dan cuenta que yo lo estoy direccionando, pero alguno de ustedes si hace eso, quizás de frente, le descarga acá, ¿no? Eso es porque tiene que configurar su navegador. Por ejemplo, en el navegador en el cual estoy, acá tendría que entrar a estos tres puntitos de acá, si es que quisieran hacer eso, ¿no? Si es que quisieran, porque si no hacen, si está configurado por defecto, de frente lo descarga la carpeta descargas. Y desde ahí tendrían que copiar. Y si no, podrían hacer configurar eso, ¿no? Tres puntitos acá, configuración. Y luego nos vamos acá a opción de configuración avanzada. Y ahí va a haber una opción de descarga, ¿eh? Descargas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esto es la carpeta a la cual está apuntando por defecto. Downloads, que significa descargas. Entonces, si ustedes quieren establecer otro espacio en particular, podrían cambiar. Pero si quieren que les pregunte, esto tiene que estar acá activo. Por eso es que a mí me pregunta. Si esto está así desactivado, es porque de frente lo está descargando a la carpeta que está indicando acá, a descargas. Esto es la ruta de descargas. Si esto está apagado, entonces por defecto lo está descargando a la carpeta de descarga. Entonces lo habilitan. Al habilitar, ya les va a pedir, el sistema les va a pedir, ¿no? Les va a salir la ventanita y ustedes van a direccionarlo a donde quieran descargar. ¿De acuerdo? Entonces, de esa misma manera sigo. Ahora, el otro archivo que vamos a trabajar acá es Entran, que está en formato SPS. La extensión SAP es de formato SPS. Entonces, voy a descargar acá, ¿ve? Descargar, botón derecho, descargar. Y voy a direccionando, lo direcciono a trabajo otra vez, ¿ya? A la carpeta trabajo. A esta carpeta trabajo, ahí lo voy a direccionar, ¿eh? Ahí lo guardo. Hay una pregunta, a ver qué dice. Sí, se está grabando, Marcos. Aquí en la parte se está grabando la clase. Bien, continuamos entonces, ¿ya? A ver, el tercer archivo de datos que vamos a trabajar es este de acá, EuroAli. Otra vez, ¿eh? Botón derecho, descargar. Hago clic acá en descargar y voy a direccionarlo. Bueno, ya la segunda vez está apuntando de frente, ¿no? Acá trabajo, ¿eh? Documentos, trabajo. Y ahí le voy a poner acá el nombre que es EuroAli, ¿no? Guardar. Ya está. Eso es un archivo de Excel. Una vez que ya se descargó, ahora sí, cierro la ventana de navegación y entonces voy a direccionar. Bueno, y aquí el Stata también está apuntando a la carpeta de trabajo. Trabajo, entonces con DIR puedo averiguar qué cosa hay. Ahí están. A ver, uno falta el archivo autos, que no lo he descargado. Bueno, a ver, vamos a ver. No lo descargué, creo, ¿no? O se fue a otro lado, quizás al explicar. A ver, nuevamente entro, ¿ya? Voy a entrar nuevamente al Classroom para poder descargar ese archivo autos. Es el mismo de la clase pasada, por eso creo que no lo he descargado. Pero de todas maneras, ¿no? Así, ¿eh? Entro al aula. Y acá, trabajo de clase, me voy a la última opción acá, archivos de datos, y vamos a descargar el archivo autos, que es la primera parte con la cual vamos a continuar en el tema que nos quedamos la clase anterior. Acá, autos, ¿ves? Descargar, botón derecho, descargar. Nuevamente voy a direccionarlo a trabajo, ahí lo guardo, guardar. Entonces, ahora sí, ya están los tres. Cierro esta ventana. Nuevamente hago un DIR, a ver. DIR. Ahí está, ¿ve? Autos DTA en formato Stata. Entran.sab en formato SPS. Euroali.xlsx en formato Excel. Entonces, están los tres archivos que vamos a trabajar. Ahora voy a abrir autos.dta. Eso con use, ¿no? A ver, use, espacio, autos. Punto DTA. Ya lo voy a cargar a la memoria. Le doy enter. Ya se cargó en la memoria. Acá está. Aquí estoy viendo sus variables.
Entonces, el archivo autos ya está en la memoria del STATA y ahora sí, con la diapositiva, ¿ve? En la sesión anterior hemos estado viendo, ya para conectarnos un poco con lo que hemos estado viendo la clase pasada, hemos estado analizando algunos comandos, hemos estado viendo cómo, digamos, el comando CodeView, mira, ¿ve? CodeView, y si le doy el nombre de una variable, por ejemplo, le doy la variable price, precio, ¿ve? Esta es la variable price, acá está, ¿ve? Entonces le aplico CodeView, entonces voy a tener información de esa variable. Esa variable es numérica, en este caso del tipo entero, me da el mínimo valor, el máximo valor, la cantidad de observaciones que tiene esa variable, si tiene valores perdidos o no, en este caso 0, de los 74, 0 valores perdidos, luego acá la media, la desviación estándar y los percentiles. Hay un punto que vamos a ver, por ejemplo, si esta tablita yo quisiera llevarlo al Excel, ¿no? Si quisiera llevarlo al Excel esta tablita, tendría que exportar, ¿eh? Me voy acá a archivo, acá exportar, y acá hay dos opciones en formato Excel. La primera es que cuando yo quiero mandarlo como hoja de cálculo, los datos en este caso, autos.dta, al Excel, ¿no? En este caso yo quiero resultados. Esa tabla que está, mira, ¿eh? Voy a hacerlo, ¿ya? Resultados a hoja de cálculo Excel. Entonces acá me dice, preparar el libro de trabajo a exportar, bueno, que lo haga el STATA, y acá, crear una hoja de cálculo nueva. ¿Con qué nombre? Acá le doy, primero hago clic, guardar como, ¿a dónde? A la carpeta de trabajo, ¿ya? Donde estamos trabajando. Entonces que le ponga, por ejemplo, autos, ¿no? El mismo nombre, ¿ve? Autos. Eso vamos a verlo en la parte, pero a modo para que... Pero en este caso hay que diferenciar. Autos es los datos y ahora quiero verle acá res, autos res de resultados. Porque es el cálculo que estoy haciendo. ¿Ve? Le doy guardar y entonces ya está direccionado. Le doy enviar. Ahora fíjense, ¿eh? Vamos a buscar. Voy a abrir la carpeta de trabajo ya en Windows. A ver, creo que falta cerrar la ventana un momentito. Y cierro esta ventana. Ya. Ahora mire, ¿eh? Entro a la carpeta documentos, ahí está trabajo. A ver, creo que no lo ha mandado. De nuevo, ¿a dónde lo ha mandado? A ver, de nuevo, ¿ya? A ver, estaban viendo documento. Ah, esto. A ver, de nuevo, vamos a probar de nuevo, ¿ya? A ver. Acá está la ruta, autorref. Ya lo envió, se supone. A ver, vamos a entrar de nuevo. Autorref, ¿no? Carpeta de trabajo. No lo encuentro, algo ha pasado. A ver, habría que hacerlo de nuevo en todo caso. Hay que buscar la ruta res, ¿no? A ver. Autos res, trabajo. Esta es la ruta donde están mandándolo. A ver, vamos a ver. A ver, voy a hacerlo de nuevo, ¿ya? Ya, a ver, archivo, exportar. Y ahí, acá, que prepare un libro. Exportar acá. Ah, es el preparativo. Que prepare. Ah, pero la ventana falta grabar. Por eso es que no lo ha mandado. ¿Ya? Esto, recuerda que esto genera un archivo de un archivo. Cada ventana de Stata genera un archivo. Y eso es lo que no lo ha hecho. Todavía no lo hemos hecho. Aquí tendríamos que guardar, ¿no? Guardar como ventana. Pero eso lo vemos por partes, ¿ya? Después en la parte de importar, en la última parte lo vemos mejor, para no salirnos de contexto, ¿ya? Continuemos esta parte. Acá solamente ha hecho el preparativo. Al hacer el preparativo, está listo. Entonces solamente falta ahora direccionarlo, pero hay que configurar todavía el archivo Excel, ¿no? Que todavía no está. Bueno, eso lo hacemos al final, porque esa es la última parte que vamos a ver el día de hoy. A ver, continuemos entonces con esta parte que estábamos viendo acá. Les estaba comentando que esto, digamos, esto es la ventana de resultados y aquí es donde nos arroja con el comando CodeView cuando yo estoy viendo algún, digamos, aplicando CodeView a una variable. Otro comando que hemos estado viendo era describe, y por ejemplo a la misma variable price, ¿ya? Le doy enter y me da información, pero hay una diferencia entre CodeView y describe, ¿no? Describe
se orienta más a la parte estructural de la variable, por ejemplo, como es el tipo de dato, el formato, si tiene el nombre que tiene como etiqueta. En cambio, CodeView va a la parte orientada a los datos, o sea, la media, hace cálculos sobre los datos, ¿no? Eso es la diferencia entre CodeView y Describe. Eso es, a modo de repaso, lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente punto. El siguiente punto era que también se puede trabajar con variables, digamos, cuyos datos definen cualidades. Por ejemplo, cuando una variable adopta un dato, asume un dato, el dato puede ser, dependiendo si la métrica es cuantitativa o cualitativa, si es cuantitativa puede ser de intervalo o razón, ¿no? Pero si es, cualitativa, puede ser nominal o ordinal. Entonces, dependiendo de eso, acá vamos a buscar ese tipo de, digamos, hay algún tipo de, alguna de estas variables tiene esa naturaleza. Y en este caso, foreign es la que tiene esa característica. Entonces, lo que voy a aplicar, mira, CodeView, otra vez, CodeView a foreign, a la variable foreign. ¿Ya? Foreign, a esta variable le estoy aplicando. ¿Eh? Le doy enter. Y mírame, hay una diferencia entre aplicar el CodeView a una variable numérica, cuyos datos son números, o sea, en este caso definen un tipo de, una, dependiendo si están en una escala de intervalo o de razón, y en este caso, foreign sí es cualidad. En este caso, por ejemplo, es nominal porque, digamos, puede ser, como se está estudiando autos, el auto dice, de acuerdo a su procedencia, puede ser extranjero, foreign, o puede ser doméstico, o sea, local del medio, ¿no? O sea, lo que está estudiando es carros que se han importado de afuera o que han sido producidos en el medio. A esos carros que han sido producidos en el medio se le llama domestic y a los que vienen de fuera, foreign, y le ha codificado con un 0 y con un 1. Eso es el tema que nos toca ver ahí, cómo definir, cómo manejar estos códigos, y eso vamos a ver en un momento. A ver. Anthony, sí, la asistencia está en el classroom, está por fechas. Hoy día hay una del día 11 y hay otra del día 9. Según, en este caso, correspondería la del día 11. Anthony, si entra ahí, entra al classroom, en el classroom está la asistencia, Anthony López. Ya. Continuamos entonces. Lo que les decía acá es de que cuando aplicamos ya sea Describe o CodeView, hay una diferencia en los resultados cuando, dependiendo de los datos, dependiendo de los datos, si los datos son numéricos, son números, entonces le hace cálculos como la media, la desviación estándar en la parte superior, ¿eh? Pero si definen cualidades, define la frecuencia, hace una tabulación de la frecuencia. Por ejemplo, hay 52 domésticos y hay 22 extranjeros acá. En la columna frecuencia está indicándonos. Y eso es igual, a ver, cuando yo aplico Describe, por ejemplo, Describe a foreign ahora, foreign. Mira, en este caso, con Describe no hay mucha diferencia si la variable es numérica o si define cualidades, ¿no? Mira, ¿ve? Por ejemplo, acá, ¿ve? Foreign hemos aplicado, ¿eh? Describe foreign y nuevamente, si gustan, voy a describir al precio. ¿Ve? Acá, ¿ve? Selecciono el precio. Mira, ¿ve? Describe foreign es una variable que está definiendo, o sea, está codificada, está en el rango, en la categoría a la cual la vamos a llamar categórica. Y acá precio es numérica, ¿no? Entonces, fíjense acá, ¿ve? Con Describe no hay diferencia, pero con CodeView sí hay diferencia. Si yo aplico acá CodeView, por ejemplo, al precio, estamos viendo, hace estos cálculos. Pero ahora, mira, otra vez, CodeView, pero ahora voy a aplicar, por ejemplo, a la variable categórica, foreign. ¿Eh? Aquí sí hay diferencia. Con CodeView sí hay diferencia. Bien, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
todo claro, profesor. Ya. A ver, Carlos, ¿a qué te refieres, Adel, con el formulario en el Classroom? A ver, chicos, voy a hacer un paréntesis para los que están preguntando, ¿vea? Mira, ve. Voy a entrar al Classroom. El material de clase, el video. Ustedes céntrense más en el Classroom. Cualquier cosa a partir de ahora van a encontrar en el Classroom. ¿Ya? Mira, ve, estoy entrando al Classroom. Se van entramos a la clase, al salón. Ahora mira, aquí, en trabajo en clase. Para todos, el enlace de la clase, aquí está. El enlace Zoom. Cuando quieran entrar a la clase los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 6, aquí está el enlace Zoom. Entran acá, hacen clic ahí, de frente se va a abrir el Zoom. Ahora, para la asistencia, por ejemplo, está a partir del día martes. Recuerdan que el primer día se hizo con un Excel. Eso ya manualmente lo van a... En este caso, el CETIC lo va a registrar manualmente. Aquí, el del día 9, entran. Y acá, este es el link. Al hacer clic, se les va a cargar un formulario donde van a llenar sus datos y enviar. Con eso han registrado su asistencia del día 9, martes. Pero del día de hoy, igualito, ¿no? Acá entran acá, hacen clic acá. Son dos vínculos diferentes, como se dan cuenta, ¿eh? Este es del día miércoles y el link del día martes 9 es diferente. Aquí, es más, voy a cargarlo, mira, ¿eh? Hago clic y se va a cargar el formulario, mira, ¿eh? Asistencia para Stata del día viernes. Y ahí colocan sus datos y acá hacen clic en enviar. Eso es del día de hoy, ¿no? Del día de hoy. Igual es para el día martes, ¿no? Cargan y lo envían. Bien, eso es en cuanto a la asistencia. A partir de ahora, ahí van a estar todos los links en cada clase. Ya no se preocupen por estar, digamos, rellenando ahí en un Excel o ahí, digamos, ya no va. Bueno, en lo sucesivo así va a ser a través de estos enlaces, ¿ya? Ustedes mismos van a registrar su asistencia. Aquí estamos trabajando con el tema 3. Hemos descargado ya el archivo que estamos hablando, pero todavía no estamos desarrollando la diapositiva porque estamos repasando para conectarnos con lo que toca hoy día. El día de hoy vamos a tocar las características de la variable categórica. Entonces, por eso en la clase anterior habíamos visto el comando describe, el comando codeView. Entonces, con describe, digamos, aplicar a una variable categórica y a una variable numérica no hay diferencia. Pero con el foreign sí, ¿no? Con el CodeView sí, ¿no? Porque yo aplico CodeView a una variable, digamos, categórica y me sale la frecuencia y las categorías. Si yo aplico CodeView a una variable numérica como el precio acá, mira, me sale los percentiles, la media, la mediana. Y eso tienen que distinguir. Una variable adopta datos. Y lo que estudiamos son la naturaleza, lo que es importante cuando van a analizar datos es que deben considerar la naturaleza del dato, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es la variable y otra cosa es el dato. El dato es el valor que adopta la variable. La variable adopta un valor y ese valor, ¿no? Ese valor que adopta la variable, a ese le llamamos dato. Ahora, ese dato, según su naturaleza, puede ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? Si es cuantitativa, nos direcciona a los tipos de datos cuantitativos, como puede ser, ¿no? De intervalo, de razón. Pero si, digamos, esa naturaleza del dato es cualitativa, o sea, define cualidades, puede ser nominal o, en todo caso, ordinal. Ordinal cuando mantiene un orden, ¿no? Por ejemplo, la escala de Likert es ordinal. O, por ejemplo, si la pregunta fuera... O si el dato representara, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, digamos, estoy recopilando datos de ustedes, y una pregunta es, ¿en qué ciclo te encuentras? Algunos me dirán, estoy en el cuarto ciclo, séptimo ciclo. Ese valor, ese dato, séptimo ciclo, cuarto ciclo, define una escala ordinal, porque hay un orden, ¿no? Primero, segundo, hasta el décimo ciclo. Pero si yo les pregunto, a ver, por ejemplo, ¿cuál es la religión que profesas? Alguien me dirá, soy católico, soy cristiano, judío, entonces, pero eso no necesariamente va a tener un orden, una prioridad.
Entonces eso significa que es nominal. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos estudiando autos, ¿no? Estamos estudiando autos. Estamos observando atributos de los autos, que son las variables. Los atributos que estamos estudiando de un auto, como es el peso, la longitud, estamos viendo su procedencia, ¿no? Si en este caso foráneo, ¿de dónde viene ese auto? Si es doméstico o es foráneo. Acá, el hecho que sea doméstico o foráneo, estos son nominales. O sea, el dato adopta una característica de cualidad, pero esa cualidad, digamos, no define ordinalidad, porque que sea doméstico o que sea extranjero, no está definiendo un orden. Por más que le estamos asignando un código 0 y 1, si ustedes lo ven desde el punto de vista del número 0 y 1, obviamente el 0 y el 1 hay un orden, ¿no? Pero lo que nos interesa acá es la naturaleza del dato. El dato dice, puede ser doméstico o foráneo. Ahora, cuando a estos valores le hemos asignado que doméstico sea 0, que foráneo sea 1, eso no lo convierte en ordinal. Simplemente ese proceso de asignarle el valor o ese valor se llama etiquetar. Estamos etiquetando el dato, definiendo, y al etiquetar se está transformando todo eso en un concepto de categorías. Estamos categorizando. Ya puede ser en ida o en vuelta, depende cuál sea el caso, ¿no? ¿Dónde está o sea, cómo han definido el dato? Bien, eso es el tema que nos toca hoy día. Lo que vamos a hacer es asignarle códigos a los datos. Ahora vamos a la diapositiva. Si es que no hay alguna pregunta sobre esta parte, ¿se entendió esta parte, el abordaje? Estamos abordando el tema de hoy día. Entonces, mira, ¿eh? Etiqueta de valores. Consiste en asignarle un número al texto. Es como teníamos doméstico y extranjero, foreign, ¿no? Doméstico o extranjero. A doméstico le estamos dando 0, a extranjero le estamos dando 1. Estamos asignándole números a un texto, a los datos que se han llenado como texto. Es algo, haciendo otro ejemplo, digamos, si yo tuviese una variable género, la variable es género, pero los valores de esa variable puede ser hombre, mujer. Hombre, mujer, en la columna va a tener, según la observación, hombre, mujer, hombre, mujer. Entonces, asignarle a hombre 0, a mujer 1, o al revés, a hombre 1, a mujer 0, es indistinto. Asignarle esa asignación, ese proceso es categorizar los datos. Vamos a categorizar ahí. Entonces, a eso se refiere con la asignación de un número a los textos, a un texto. En el caso particular de lo que estamos viendo, la variable foreign, dice... El valor, el label, origin, esto hay que tener cuidado. Origin se está refiriendo a una nota donde se especifica, una nota interna dentro del stata donde se especifica esa asignación, donde estamos diciéndole que el 0 es doméstico y el 1 es foreign, extranjero. Esa, digamos, con esta nomenclatura que estamos definiendo acá, eso se hace en una nota. Origin. Les voy a mostrar a continuación acá, ¿ve? Nos vamos al stat. Ya hemos cargado el archivo. Voy a irme a la estructura, a editar los datos. Me voy acá a datos. Editor de datos, editar, ¿ve? Datos, editor de datos, editar. Aquí están los datos, todos los datos. Voy a ir a buscar a la variable foreign, que es esta de acá, mira, foreign, ahí está, ¿ve? Doméstico, mira, si yo voy bajando, doméstico bajo, más abajo están los foreign, ¿no? Doméstico o extranjero, ¿no? Si su procedencia del carro es doméstico o extranjero, o sea, fue fabricado en el país o fue extranjero, ¿no? A eso se refiere. Ahora, no confundir, ojo, aclaro, no confundir, mira, hay un valor que es foreign, una de las categorías del dato es foreign. No confundir, acá hay una coincidencia que la variable, la cabecera, este nombre también se llama foreign. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Esto es simplemente una coincidencia. Ahora, yo quiero, el propósito por el cual hemos entrado acá es para evaluar notas. Entonces voy a hacer clic acá, ¿eh? Selecciono toda la columna foreign. Y ahora aquí, ¿eh? En las propiedades, en el detalle de la variable aquí.
voy a irme a etiquetas de valor y ahí está origin, la nota. A esto se está refiriendo con la nota origin. Y ustedes en un archivo de datos pueden tener muchas notas, varias notas. En este caso está solamente la nota origin, ¿ya? La que está definido, la que está categorizado, define las categorías, la que define las categorías. Entonces, si yo quiero ver cómo es la característica dentro de estos tres puntitos de acá, y ahí está, ¿ve? Está el administrador de valor de etiquetas, y acá entro a la nota origin, despliego, ahí acá está, ¿ve? Acá se está dando la asignación. Ahí se ha dado la asignación. Ahora, esta asignación vamos a verlo con comandos, pero también puede ser acá con la ventana, con esta, desde la misma ventana. ¿Ya? A ver, Jesús Antonio, cuando hablamos de dummy, estamos hablando de una dicotomía, 0, 1, 0, 1, pero son los datos. La variable adopta valores 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? A eso se refiere. En este caso, cuando hablamos de dummy, normalmente nos orientamos a modelos, ¿no? Por ejemplo, la regresión logística binaria, que es un modelo, ¿no? Es un modelo. En este modelo, una de las variables, la variable dependiente, tiene esa característica, por ejemplo. Y así puedo tener otros modelos donde el requisito para aplicar, digamos, la técnica, es que sea, por decir, que sea dummy, ¿no? En un caso, según sea el modelo, ¿no? Hay modelos que trabajan exclusivamente con características del tipo dummy. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos identificado dónde está la nota, a qué se está refiriendo. Regreso a la diapositiva. ¿Ya? La diapositiva es la que nos va a mantener el patrón, el orden, para poder ir detallando y avanzando con los temas. ¿Ya? Entonces, por esa razón es importante tenerlo ahí en pantalla para seguir la hoja de ruta. Entonces, mira, cuando listamos, dice, algunas observaciones, no vemos el 0 y el 1, sino vemos foreign, doméstico o foráneo. ¿A qué se está refiriendo? Mira, nuevamente, acá, por ejemplo, hago list, list foreign. Estoy listando a la variable foreign. Le doy enter, ¿eh? Mira, se dan cuenta, mira, en la lista de foreign sale domestic y foreign. Pero dado que esta variable está etiquetado de manera que foreign es 1 y doméstico es 0, entonces cuando se hagan los cálculos se van a hacer sobre los números. O sea, el software se adapta a trabajar perfectamente con los números. Entonces, a eso estamos apuntando el día de hoy y ahí es donde vamos a centrar nuestro estudio. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda sobre esta parte para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Alguna inquietud que tengan por ahí? Oh, claro, profesor. Ya. El audio está bien, ¿no? Sí, profesor, el audio está bien. Bien, profesor, el audio está bien. Ya, correcto. Ya. Hemos visto otra alternativa para corregir ese problema del audio. Ya. Bien, entonces vamos a ver ahora la diapositiva 2. ¿Ya? La diapositiva 2. En la diapositiva 2, vamos a primero aquí, ¿eh? Con esta instrucción, sort, foreign, make, estamos ordenando el archivo de datos respecto a la variable foreign y make. A ver, vamos a ordenar. A ver, miren, primero aquí, acá, veamos. Esto es foreign, está domestic y foreign, ¿no? Mira, está así, en ese orden. Domestic y foreign. Ahora, fíjense acá. La otra variable con la cual vamos a ordenar es la variable make, o sea, marca, ¿no? Que también es otra que tiene, digamos, fíjense, es otra variable que también está definido con texto nada más, ¿no? Pero en este caso no está categorizado. Mira, tiene esto, AMC está ordenado. ¿Podríamos desordenarlo para hacer la prueba? ¿Se acuerdan la clase pasada cómo vimos? Si quiero ordenarlo en orden inverso, era así, ¿no? G sort, ¿no? G sort, espacio, menos make, ¿no? Menos make, menos... El otro es foreign, ¿no? Foreign. ¿Está bien? Ahí está, ¿eh?
lo estoy ordenando, o sea, al revés. Ahora vamos a ver los datos acá. Ahora foreign está arriba, ¿ve? Foreign está arriba. Hace un rato doméstico estaba arriba, ¿no? Foreign está arriba, ¿ve? Ahora fíjense acá, ¿ve? Ahora Volvo, que estaba el último, ahora está arriba, ¿ve? Este es el primer dato, ¿eh? Hay un orden, hay un índice de fila, 1, 2, 3, está ordenado al revés, ¿ve? Si yo voy bajando, el que comenzaba con la A está al último ahora. Hemos desordenado. El AMC Concord está abajo y de esa manera lo he desordenado. Ahora voy a ordenar de acuerdo a la diapositiva. Siguiendo la hoja de ruta de la diapositiva, dice ordenar por foreign y make, como estaba al principio. Nos vamos otra vez, ¿ve? Sort, ¿quién va primero? Bueno, no interesa. Acá, no, sí es importante el orden, disculpe. Foreign y make. Foreign y make, acá, ¿ve? A ver. Pongo primero foreign y luego me marca, ¿no? Make. Ya está, ¿ve? Ahora vamos a ver cómo están los datos, ¿ve? AMC y acá domestic. Ya está arriba, ¿ve? Ya está ordenado. Bien, entonces hasta ahí hemos ordenado. Una vez que está ordenado, ahora vamos a hacer un listado corto para ver cómo se está comportando. Bueno, listar dice en función a make, a la marca y a millas por galón y a foreign, digamos, las cinco primeras observaciones. Entonces hago esa lista, ¿no? List, marca, hago una lista. List, primero va la marca, luego va millas por galón, que es el rendimiento, y luego va foreign, ¿no? Foreign. Luego los cinco primeros, in, ahí uso el in. Acá, del 1 al 5, ¿no? Del 1 al 5. Ya, le doy enter. Y ahí está ordenado los 5 primeros. Los 5 primeros según esas variables. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos más o menos comprobar el primero. A ver, el primero es 22, el primero, ¿ah? Es 22, doméstico, AMC, Concord. A ver, vamos a comprobar en el resultado, ¿no? Acá, ¿ve? AMC Concord 22 doméstico. El segundo, para comprobar, el segundo en millas por galón es AMC Pacer. AMC Pacer, mira, AMC Pacer 17 y doméstico, ¿no? A ver, vamos acá. En millas por galón es 17 y es doméstico. Entonces, ahí más o menos comprobamos esa lista de los 5 primeros. Ahora bajamos más abajo. Aquí, ¿ve? Vamos a trabajar. Nuestro objetivo es, nos estamos orientando a hacer eso del etiquetado. Dice, para crear una etiqueta de valores se siguen dos pasos sencillos. Hay que crear la asignación llamado el value label, o sea, el value label, ¿no? Hay que crear. Es decir, en este caso, ¿cómo se llama esa nota? Se llama origin, ¿no? La que está en la casilla interna. Y eso lo creamos aquí, ¿ve? Con este comando. Label define origin, es el nombre de la nota. Cero para doméstica, entre comillas, uno para foreign. Pero ahora, directamente así no lo vamos a ejecutar. Porque si ejecuto, podría mandarme... Es que ya existe. Recuerda que hace un rato lo vimos, ¿no? Mira, ¿ve? Voy a hacer esto, ¿ve? Este código voy a copiarlo. A la línea de comandos, aquí a los comandos, y ahí pego, ¿ve? Para no estar tipeando. Ya, mira, si yo ejecuto, ¿qué sucede? Me manda error. Me dice que ya existe. Y efectivamente, ya existe. Ya existe porque, digamos, porque está definido acá en el editor de datos. Mira, ¿ve? Selecciono doméstico. Y acá está origin, ya existe. Entonces, lo que tengo que hacer es eliminarlo. ¿Ya? Voy a eliminarlo para ver que esos valores estén definidos acá. Miren, chicos, acá. Sí, entonces voy a entrar a los tres puntitos. Primero selecciono la columna foreign. Me voy a etiquetas de valor acá en origin. En los tres puntitos hago clic. Y ahí está, ¿ve? Ahí está la etiqueta que hemos visto hace un rato, ¿no? Al inicio. Esto hay que eliminarlo. Acá le voy a hacer clic en retirar etiqueta. ¿Sí? Ya no hay. En este momento no hay cierro. Mira, ¿qué pasó con la variable foreign? Mira, ¿ve? Donde decía doméstico está 0 y donde decía foreign extranjero ahora está 1. ¿Eh? Esos son los valores. Con esos valores se han digitado. Se ha ingresado.
esa nota origin que está acá, que también la voy a sacar, la voy a quitar de acá, le pongo, no, o sea, o lo borro, lo dejo en blanco, mira, selecciono esto de acá, y ahí en etiqueta de valor no debe haber nada, porque si sigue seleccionado está apuntando al nombre, eso les va a afectar en la segunda instrucción. Acá hay dos instrucciones, ¿eh? La primera y la segunda, eso es lo que estoy sacándolo, para que la segunda instrucción, esta de acá, la que está acá abajo, para que no, también no mande error. Entonces, fíjense. Ahora sí, en este momento, Foreign ya no tiene ni la asignación ni la definición de las etiquetas. Estos son sus valores originales, 0, 1. Entonces, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense acá, ¿eh? A ver, acá. Ahora vamos a volver a ejecutar esta instrucción, la instrucción última, ¿no? Que era acá, ¿ves? A ver, la que nos mandó error, ¿ya? La que nos mandó error. Label define origin. O sea, la etiqueta que ya no existe, la vamos a volver a llamar origin. Cero, digamos, para cero, o a los valores cero le va a asignar domestic, y a los valores uno le va a asignar foreign. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ejecuto esto, ¿eh? Ya lo creó. Con eso se han creado las etiquetas, pero solamente se ha creado la etiqueta. Ahora fíjense acá, ¿eh? Me voy a los datos, sigue todavía apareciendo 01. ¿Y eso es por qué? Porque falta vincular, o sea, asignar esa etiqueta a esta variable. Y eso lo vamos a hacer con la otra instrucción, con esta de acá. Esta instrucción lo que está haciendo es está amarrando, está vinculando a esas etiquetas con la variable. Nuevamente acá, ¿eh? Antes de pegar acá, mira, fíjense bien la variable origin en este archivo de datos, mira, ¿ves? Acá en la etiqueta de valor no tiene nada, pero ya está creado. Entonces, si yo despliego acá, ahí está origin, ya está creado, ¿eh? Entonces, fíjense, ¿eh? Estamos haciéndolo todo por comandos nada más, pero eso se puede hacer por ventanas también, ¿no? Vamos a hacer la prueba en un momento, que por ventanas también se puede hacer, ¿ves? Voy a pegar ahora, ¿ves? Pego control V, le doy enter. Y ahora fíjense, ya ejecuté labels value foreign origin. O sea, estamos los valores de la etiqueta que asigne, ¿no? A la variable foreign que le asigne origin. Y entonces ahora mira, ¿ve? Me voy a datos y ahora sí, ¿ve? Ya está domestic. Está domestic y extranjero. Ya está asignado. Es más, si yo voy acá, aquí está la etiqueta. O sea, esa última instrucción es lo mismo que yo hubiera seleccionado manualmente, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos esto? Alguien podría preguntarse, pero profe, si acá se puede hacer eso en el entorno gráfico, ¿por qué nos complicamos la vida trabajando con estos códigos? Por algo que les voy a explicar por lo siguiente. Mira, el objetivo de esta parte, o sea, uno de los propósitos por esta difusión que estamos haciendo, no solamente les va a ser válido para si quieren usar Stata, si usan R, si usaran el SPS de igual manera. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando ustedes van a hacer algún estudio, si es un estudio, a ver, que está en condiciones, bajo condiciones estándares, pues la solución la van a encontrar en el mismo software en las ventanas, ¿no? Por ejemplo, el RStudio tiene algunas ventanas, por ejemplo, el SPS tiene sus ventanas, el SAS también tiene sus ventanas. Entonces, pero esas soluciones que ustedes encuentran son para soluciones específicas. No les da una solución genérica para todo el modelo o para toda la técnica. Recuerden que la técnica, digamos, está centrada en la parte científica, siempre tiene, digamos, o sea, características individuales según el fenómeno que están estudiando, según el área donde están estudiando. Digamos, pueden estar estudiando una misma técnica, pero si esa técnica la aplican a un contexto, si esa misma técnica la aplican a otro contexto, puede requerir, digamos, de ciertos elementos que no van a ser lo mismo. Entonces, esa variabilidad, ¿dónde lo vas a, o cómo lo vas a solucionar? A través de la ventana te encuentras, digamos, solamente esas opciones. No tienes una salida para poder manejar. Entonces, la salida, digamos, no es que no haya solución, la solución te la da el software, pero tienes que entrar a la línea, a trabajar a partir de códigos para redefinir, para poder darle forma a ese caso particular y específico. Y por esa razón,
tanto en el R, tanto en el STATA o el SPS, tienen su línea de códigos donde se trabaja. Por ejemplo, el SPS tiene un script para poder manejar los códigos. Tiene una ventana para desarrollar aplicaciones. El SAS, perdón, el STATA, ustedes lo están viendo aquí. Estamos viendo en esta parte individualmente las líneas. Estas todas se agrupan, por ejemplo, en una ventana acá, que es el DOS script. Este que estoy viendo acá, aquí hay una ventanita, que es el DOS script, ¿eh? Esta ventana que acabo de abrir es el DOS script. Acá se agrupa todo en uno. Ya lo hemos hablado esto, ¿no? Entonces, mira, la idea es ir orientándonos a eso, porque cuando ustedes encuentran un problema y el problema tiene sus particularidades, la única solución la van a tener que llevar ahí. ¿Bien? Entonces, con esta parte, el propósito, nos estamos preparando, nos estamos, digamos, cimentando las bases para ir a ese punto. Un modelo normalmente puede ser complicado en cuanto a sus expresiones. ¿Cómo abordar una expresión complicada? Pero para ello hay que comenzar conociendo, digamos, los elementos básicos, las lecturas básicas, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente, ¿eh? Vamos a ver lo siguiente. Continuamos acá. Ya está aclarado esto. Entonces vimos que entonces acá, este foreign ya tiene ese cambio, ¿no? Ahora mira, a modo de práctica, a modo de entrenamiento, podemos hacer, ¿qué pasaría si yo tuviera acá una variable, digamos, en escala Likert? O sea, pero no, digamos, la pregunta sería si estos datos, o sea, para que la variable que le vamos a añadir acá tenga sentido en el caso de que, por ejemplo, cada fila, cada observación es información de un carro, de un auto, ¿no? Entonces, digamos, si ahí tenemos el peso, la longitud, el rendimiento de ese carro, aquí podríamos añadirle una columna y que esa columna represente, por ejemplo, la percepción del cliente, del que ha adquirido ese carro. Me pueden preguntar, ¿cómo te sientes? ¿No? Digamos, ¿cómo te sientes o cuál es tu percepción sobre el rendimiento del carro? Y esa pregunta puede haber respondido en escala Likert, por ejemplo, ¿no? Y decir, por ejemplo, me siento conforme o satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, satisfecho, indiferente. Y yendo a la parte de abajo, podría ser, en cuanto a satisfacción, si fuera la pregunta, podría decir, digamos, en término medio, perdón, en término completamente satisfecho, insatisfecho, ¿no? Así sería la categoría. Entonces, tendría cuántas opciones, cuántos valores, 5, ¿no? Del 1 al 5. Entonces, acá yo necesito, digamos, tener 5 valores. Ahora, más adelante, para no salirnos de contexto, más adelante vamos a ver cómo se puede hacer esa generatriz. Pero en este momento podemos ayudarnos, por ejemplo, de una hoja de cálculo. Mira, voy a entrar al Excel, ¿eh? Abro una ventana del Excel. A ver, un momentito acá. Entro al Excel. Aquí en el Excel solamente para digamos, generar esas 74 opciones del 1 al 5, aleatoriamente, al azar. Entonces, acá estoy en el Excel, mira, voy a marcar acá, ¿eh? Voy a definir la función aleatorio, ¿no? Igual, aleatorio entre, el más bajo es 1 y el más alto es 5, ¿no? Entre 1 y 5 voy a generar, ¿eh? Esta función del Excel, aleatorio entre 1 y 5, me genera aleatoriamente entre 5 valores, ¿eh? Del 1 al 5, ¿eh? Conforme yo presiono F9, eso va variando, ¿eh? Entonces ahora voy a copiar hasta la fila 74. La fórmula la copio hasta la fila 74. A ver. 74. Ahí está, ¿eh? Si voy presionando F9, eso va a variar, ¿no? Pero ya varió. Para ustedes no necesariamente va a ser lo mismo, ¿eh? Si ustedes lo están haciendo, no necesariamente va a ser porque son aleatorios. Voy a copiar, control C, y voy a fijarlo. O sea, voy a copiar sobre sí mismo. Sobre sí mismo para convertirlo en valor, ¿eh? He copiado,
Ahora me ubico en el primero y acá me voy a pegar como valor, con eso lo estoy convirtiendo a número, ya. O sea, esa función aleatoria lo he anulado, mira, ¿ves? Cuando yo me ubico ahí ya no aparece la fórmula, ¿ves? Ya he copiado los valores. Ahora, esto voy a copiar hacia el final. Selecciono todos y otra vez copiar, ¿ves? Ahora me voy al Stata, al editor de datos en Stata aquí. Me ubico en la primera fila, arriba, ¿no? Tengo que ubicarme en la primera fila, en la fila 1, en esta fila 1. Ahí, y ahí lo pego. Botón derecho, pegar, ¿ves? Está del 1 al 5. Y le ha denominado la variable 3. Y ahora yo puedo ponerle, por ejemplo, percepción acá, ¿ya? O, no, percepción, ¿no? ¿Cómo te sientes? O sea, a ver, le pongo percepción del cliente. Es una percepción porque es subjetiva, ¿no? Bueno, el acento voy a dejarlo sin acento o simplemente lo abrevio, PER, ¿ya? Al final son categorías para simplificar. Ya, entonces ahí le doy el nombre, PER, ¿ya? Ya está, mira, cada vez que yo defina, ahí están los 5 valores. Se ha definido el tipo byte por defecto. Ahora acá, etiqueta de valor no está definido. Acá no puedo darle origin. No puedo darle origin. Entonces tengo que definir. Me voy a... Hasta ahí me copian, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Ya. Entonces, mira, voy a ir acá al Stata. La asignación la hemos hecho con esta variable. Label define. Voy a escribir, ¿no? Label define. Label espacio define. Label define. El nombre de la nota va a ser, por ejemplo, leak de liquor, ¿ya? Leak de liquor. Label define. Y el nombre de la nota va a ser leak de liquor. Y vamos a poner del 1 al 5. A ver, hay una pregunta. Ya, a ver, vamos a repetir esa parte, Jonathan, ¿ya? Muy bien, vamos a repetir esa parte, ¿ya? Algunos quizás no lo han visto por la... A veces la conexión se pierde, ya, mira. Hasta ahí todavía no he hecho nada, voy a eliminar esa variable PER que he añadido. Esta es la variable PER, la voy a eliminar, ¿no? ¿Cómo lo elimino? Drup, ¿no? Drup, PER, lo elimino. A ver, Drup, PER, está, no está definido. Vamos a ver qué está pasando acá. Y a ver, estaba en selección acá, PER, ¿no? Así, PER con mayúscula, ¿no? A ver, acá, ¿ves? Drup y PER, ¿eh? PER. Mira, acá le puse con minúscula, por eso es que no quiso borrarlo. Ya lo borró. Ya no está PER, ¿eh? Acá estaba PER y ya está vacío. Ahora miren, vamos a hacer la copia. Entro a una ventana del Excel. Esta lo voy a borrar, ¿ya? Lo suprimo. Entro a una ventana. Esto es Excel. Entro a un libro en blanco en el Excel. Voy a generar números aleatorios del 74, del 1 al 74, pero estos números deben variar del 1 al 5. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, aleatoriamente. Entonces me ubico en A1. Y escribo, igual, la fórmula, ¿no? Aleatorio entre. Esta función del Excel crea aleatoriamente entre 1 y 5, ¿no? O bueno, entre un inferior y un final. Yo puedo generar aleatorio entre 10 y 20, por ejemplo. Entre 1 y 100. Entonces, acá le digo, el inferior, 1. El más bajo, 1. Coma. El más alto, 5. Coma. Coma. Y acá 5, ¿no? Mira, con esa... fórmula aleatorio.entre y entre paréntesis 1,5 va a generar números aleatorios entre el 1 y el 5. Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5. En este caso me salió el 2. Ahora, cuando ustedes ejecutan, no necesariamente tiene que salir el 2. Como es aleatorio, puede ser cualquier número del 1 al 5. Entonces voy a copiar. Voy a copiar la fórmula con la cruz delgada, ¿no? Si es que no lo han visto Excel. Acá, perdón. Me ubico en la fórmula, busco, esta es la cruz gruesa, acerco a este puntito de la esquina, es la cruz delgada. Con la cruz delgada, presiono clic y manteniendo presionado, voy arrastrando hasta la fila 74. Aquí estoy en la fila 74, suelto, ya se generaron ahí, ¿ve? Mira, ya se han generado los números, pero ojo, así como están, no puedo copiarlos directamente, porque estas son fórmulas. Si yo me ubico acá, mira, yo me ubico ahí, esto es una fórmula, ¿no? Entonces lo que necesito es que esos valores debo copiarlos, convertirlos en valor.
Porque si yo copio este, vamos a suponer que aquí necesito el 4. Digamos, yo le digo copiar, a ver, copiar, y acá me ubico y quiero pegar ahí el 4, ¿ves? ¿Y qué cosa pega? Pega otra cosa, ¿no? En este caso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, ¿ya? Cuando hay una fórmula, la fórmula, y la fórmula tiene referencias, por ejemplo, eso puede fallar, ¿no? Entonces voy a seleccionar todo, desde el 1 hasta el final, ¿ve? Control-Shift-Enter, selecciono toda la columna. Ahora fíjense, ya están seleccionadas las 74 observaciones, le digo copiar, y voy a copiar sobre sí mismo, voy a sobreescribirla. Me ubico en A1, y ahora le digo pegar, pero pegar como valor. Al hacer esa operación, la función aleatoria ya la eliminé. Ya estos números ya no van a variar, hasta donde alcancé a hacer variar. Si ahora presiono F9, ya no van a variar, ¿eh? Ya no varía. Presiono F9, ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya son números, ¿ya ves? Si yo selecciono, acá ya no aparece la fórmula, la función aleatoria, sino son números. Ahora voy a seleccionar. Selecciono esos 74 y copiar, le digo. Y ahora me voy al Stata. Me voy al Stata, al editor de datos del Stata. Aquí me ubico en la fila número 1, hay que tener cuidado. Me ubico en la primera y ahí botón derecho, pegar, ¿ves? Ya se copiaron. Hace un rato era 4, creo, ahora es 5, pero eso no interesa porque son aleatorios. Entonces, mira, ahora a esta variable, var13, le voy a llamar per, ¿no? A ver, nombre de la variable per. Bueno, voy a ponerle como estaba al principio, per en la P con mayúscula y la R, la E y la R con minúscula. Bien, ahora acá hay, estos números son del 1 al 5. Ahora mira, fíjense acá. Necesito definir esas etiquetas que, por ejemplo, vamos a suponer que esta pregunta, la que hemos copiado, es la percepción que tiene el dueño de ese carro. ¿Cómo se siente? A ver, si se siente muy satisfecho, que sea 5. Si se siente satisfecho, que sea 4. Si se siente indiferente, que sea 3. Cuando es 3, va a ser indiferente. Cuando es 5, es muy satisfecho. Cuando es 4, satisfecho. Cuando es 3, indiferente. Cuando es 2, insatisfecho. Y cuando es 1, es muy insatisfecho. 5 posibilidades. A esa escala se le conoce la escala Likert. Entonces, vamos a hacer la definición primero, ¿ya? Entonces, me voy a la ventana de comandos, mira, ¿eh? En la ventana de comandos vamos a definir, ¿eh? Label, label, espacio, a ver. Label define, ¿no? Label define. El nombre de la etiqueta le voy a poner Likert. Lik nada más, es una abreviación, ¿no? Haciendo referencia que se está definiendo la escala Likert. Label define Lik. Y a ver, el nombre de la nota es Lik, ¿no? Ahora, el más bajo es 1, ¿no? El valor 1. Espacio y entre comillas vamos a poner muy insatisfecho, ¿no? Muy, muy insatisfecho. Muy insatisfecho. Ahí está, ¿ves? Muy insatisfecho. Espacio. Ahora vamos a ponerle cuando es 2. Espacio, entre comillas, insatisfecho. Insatisfecho. ¿De acuerdo? Cuando es 2. Espacio. Cuando es 3, indiferente. O sea, le llega, ¿no? O sea, indiferente. Ya, indiferente, ¿no? Ya. Y cuando es 4, va a ser satisfecho. Satisfecho. Cuando es 4. Y cuando es 5, será muy, muy satisfecho. Muy satisfecho. Muy satisfecho. ¿De acuerdo? Cierro comillas. Ahí está, es una instrucción muy larga, ¿no? Label define. Ya, a ver. Le doy enter, ¿ya? Y mira, ¿qué pasó, eh? Ya lo ejecutó, ¿eh? Ya se creó la etiqueta. Ahora mira, lo que voy a hacer es esa definición. A ver, para que lo tengan más claro, lo voy a copiar al chat del Zoom, ¿ya? Lo copio al chat del Zoom. A ver. En el chat del Zoom, ahí lo van a tener. A ver, estoy copiándolo, de ahí pueden copiar y pegar. A ver. Está en el chat del Zoom. ¿Ya? El código. ¿Ya? Ahí lo tienen. Ya, entonces.
Esto lo voy a borrar acá. No lo voy a ejecutar todo esto, ¿no? A ver, vamos a seleccionar y lo limpio. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho esta parte de acá, la primera parte. Hemos definido a esa variable que hemos copiado el stata, hemos definido la etiqueta, pero todavía no la hemos asignado, ¿no? Mira, acá todavía siguen los números, ¿eh? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer la asignación. Esa asignación podría hacerlo manualmente, inclusive acá, ¿no? A través de la ventana, así, seleccionando la pestañita y ahí de frente, ¿no? Pero eso lo hacemos con la otra manera, ¿ya? A ver, fíjense acá. Entonces, me voy a... Vamos a hacerlo acá con el código. Este segundo código que tenemos acá. Selecciono el código, ¿eh? Copiar. Me voy acá al stata y acá vamos a definir, ¿eh? Pegar. Pero acá vamos a hacer la variación, ¿no? Label values, label values, el nombre de la variable es per, ¿no? Acá, ¿ves? Per de percepción. Y la nota es leak, ¿no? Leak, la nota que le hemos dado es leak. Escribo leak, ¿eh? Label values. La variable es per y la nota es leak. Le doy enter, ya lo asignó. Ahora, cuando yo me voy al editor de datos acá, ya está, ¿ve? Satisfecho, muy satisfecho. Bueno, hay una palabra que he escrito mal, creo, la de satisfecho, ¿eh? Me faltó la O. Bueno, pero eso va a quedar también para todos. Eso porque en el código estaba mal, ¿no? Ahora, vamos a suponer que yo quiero corregir, hacer esa corrección. Tendría que hacerlo en la nota, ¿no? En la nota. Miren acá, ¿ve? Me voy acá a la nota, etiqueta de valor, nota. Mira, ¿ve? Despliego acá. ¿Y cuál es la que está mal escrito acá, ¿ve? Editar valor, ¿ve? Puedo eliminarlo acá. Yo solamente quiero editar. Y acá le pongo, ¿ve? Satisfecho. Ok. Cerrar. Ahora sí, sale, ¿no? Mira, ¿ves? Sale, ¿dónde está? Le faltaba la O y ya está correcto, ¿eh? Ya lo corregimos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien. Muy bien. De la misma y a modo de práctica, a modo de, digamos, de ya para practicar, para que entrenar, digo, entrenar sería lo correcto. Sería cuestión de crear una nueva en escala baremo, ¿no? Crean aleatorio 1, 2, 3, digamos. El 1 que sea bajo, el 2 que sea medio y el 3 alto. Bajo, con tres alternativas, bajo, medio, alto, ¿ya? Eso, entrénalo, abren cualquier archivo. La variable per, ¿ya? A ver, vamos a responder a Víctor. La variable per, ¿cómo colocó esta variable? Esa lo he copiado del Excel. He generado en el Excel del 1 al 5 aleatoriamente. He creado y lo he copiado. Es algo así como el ejercicio que le estoy diciendo. ¿Qué pasaría si queremos en escala baremo acá? ¿Ve? Voy a hacer lo mismo, pero con baremo, ¿ya? En una escala baremo. Bajo, medio, alto, digamos. ¿Ve? Entonces yo quiero tres valores. O sea, aleatoriamente del 1 al 3, ¿no? Acá he generado primero, ¿ve? Igual, aleatorio. El entrenamiento que les iba a decir, lo voy a hacer, ¿ya? Acá, ¿ven? Les dije, ¿no? A ver, a modo de entrenamiento, vamos a crear una escala baremo. Aleatorio entre el 1, coma, al 3, ya no al 5. El primero per era del 1 al 5, ¿ya? Entonces, aleatorio entre 1 y 5. Bueno, 1 y 3 en este caso. Ahora voy a copiar la fórmula. Como ya está definido acá el espacio, solamente busco la cruz delgada, doble clic y ya se copió para todo. Ahora copiar, ¿eh? Ah, no, pero tengo que copiarlo, convertirlo a valor, ¿no? Porque recién está la fórmula acá, ¿eh? Copiar y voy a pegar sobre sí mismo, pero como valor. Ya lo convertí del aleatorio entre 1 y 5, ya lo convertí a valor. Ahora selecciono toda esa fila. Toda esa fila y copiar, ¿no? Y ahora me voy al editor de datos, aquí del
al editor de datos de del Stata y ahí lo pego, pegar. Y ahora acá le doy un nombre. A esto, las notas le vamos a poner por nombre var, ¿no? Pero la variable, a ver, vamos a pensar un nombre. Ayúdenme ustedes. Si estuviésemos analizando atributos de un carro que tenga tres escalas, ¿cuál podría ser la pregunta para, en razón a esa pregunta, ponerle el nombre? A ver. O si no, lo dejemos como está, var 14, ¿no? Pero, a ver, si, digamos, en el anterior era, ¿cómo te sientes? O sea, el dueño del carro, ¿cómo se siente? Satisfecho, muy satisfecho. La pregunta podría ser el consumo, ¿no? Pero ya hay una variable, millas por galón. Podría ser el costo de mantenimiento, ¿no? ¿Cómo te sientes? El costo de mantenimiento, ¿cómo te resulta? Bajo, medio, alto, ¿no? En tres categorías. Es más, si fuera rendimiento, digamos, cuánto combustible conoces, podríamos categorizar a millas por galón. Ya, pero eso es todo un proceso. Ahorita no, ya lo hacemos eso en otro ejemplo. Pero ahorita ya tenemos la variable, entonces confort podría ser, ¿no? Muy bien, correcto, confort. Confort es, ¿cómo es el confort del carro? Internamente, bajo, medio, alto. Entonces, eso hay que ponerle, ¿ya? Es un nombre, estamos solamente entrenando acá. Seleccionamos esa variable 14 y acá le voy a poner confort, ¿ya? Nombre de la variable confort, acá. ¿Está bien? Ahí está, ¿eh? Confort. ¿De acuerdo? Ya. También puede ser con indicadores, claro, Marco. Pero los indicadores normalmente... Bueno, lo más común es trabajar con procesos, ¿no? Cuando estás, imagínense, por ejemplo, estás analizando un proceso y en ese proceso, digamos, tienes indicadores. Digamos, un indicador podría ser el tiempo, otro indicador podría ser la tasa de productos defectuosos, ¿no? Estás estudiando un proceso, ¿no? Y en el proceso seleccionas, a ver, el tiempo que demora el producto en pasar por un determinado proceso. El otro indicador podría ser, por ejemplo, la tasa de productos defectuosos. Y así, ¿no? Tener métricas y esas las traduces a números directamente, como acá, ¿eh? Como el peso, algo similar a ellos serían valores, ¿no? Podrían ser porcentajes, podría ser tiempo, dependiendo ya de su naturaleza. Ya estamos acá con estos tres nada más, bajo, medio, alto, o sea, estamos trabajando con baremo. La nota se va a llamar bar de baremo, ¿ya? Entonces vamos a crear la nota. Ya hemos copiado del Excel. Ahora aquí, ¿eh? Vamos a crear las etiquetas primero. Eso lo creamos con label vales, ¿no? Label values. Label values. Ya, label values. Pero esto ya lo hemos hecho en Likert. Sería algo similar, ¿no? Similar, ¿de acuerdo? Acá con este comando. Pero ahora siempre hay que variar. Hay que ver las diferentes maneras cómo se hace. Recuerda, yo les he copiado el código al chat. Pero acá podemos hacerlo de otra manera. Mira, ve. Recuerda, estamos probando este primer código, label define para definir el código y label vales para asignar. Con este segundo estamos asignando y con el primero estamos creando. Vamos a crear una nota que se llame ahora bar de varilla. En el anterior se llamaba leak de leaker, ¿no? Ese código que está en la diapositiva es origin porque está trabajando con si el carro es doméstico o extranjero. Ahora vamos a hacerlo de otra manera, porque la segunda manera ya no... Bueno, yo podría repetir acá, sí, pero ya está el código, ya lo sabe, ¿no? O si es que no lo han visto, es este código, ¿ve? Acá, ¿eh? Label define. Ese código está en el chat, yo les he copiado. Tendrán que ejecutar para el caso del anterior. Pero para este caso son solamente tres posibilidades. Entonces yo podría definir, label define, en este caso, voy a escribir el código, pero no lo voy a ejecutar porque lo voy a hacer con otro método, ¿ah? Aquí se va a llamar bar de baremo, ¿ya? Entonces, uno sería así, bajo, ¿no? Bajo, así, bajo, ¿ya? Dos sería medio, medio. Y tres sería, espacio, sería alto. Esas serían las tres categorías, ¿no?
bajo, medio, alto. La nota bar tendría esas tres categorías. Yo no voy a ejecutar porque esta instrucción, que es más, si alguien quiere, lo copio al chat. Lo voy a copiar al chat, ¿eh? Lo copio, pero no lo ejecuten porque vamos a hacerlo con otro método, con un método, ya con el método gráfico, lo vamos a hacer, con el método de la ventana. Ya estoy copiando esa instrucción que debería salir cuando yo ejecuto, debería ejecutarse. Mira, ¿eh? No he ejecutado, ¿eh? Lo borro, ¿eh? No lo voy a ejecutar como comando. No lo voy a ejecutar como comando. Voy a hacerlo así visualmente a través de la ventana. Cosa que cuando ustedes tengan que hacer una codificación para encontrar una solución a un problema X, a un problema específico, obviamente el de la ventana no les va a ser útil, ¿no? Por eso es la importancia de empezar a trabajar con código y no a través de la ventana. Pero de todas maneras, voy a exponerles que también puede hacerse por ventana en un caso de apuro, de apremio. Pueden hacerlo con ventana. Y vamos a hacerlo, mira, ¿ve? Acá. Estoy en esta parte, voy a entrar a etiqueta de notas, acá, ¿ve? A los tres puntitos, ¿ve? Selecciono la columna confort, etiqueta de valor, entro a los tres puntitos. O sea, toda esa operación, pero manual. Acá vamos a crear una etiqueta bar de baremo. Entonces, ve, crear etiqueta. El nombre de la etiqueta se va a llamar bar de baremo. El valor va a ser 1. Acá, 1. Cuando es 1 era bajo, ¿no? Bajo esta, ¿ve? Añado. Cuando es 2, va a ser medio, acá, ¿ve? Medio. Añado. Cuando es 3, va a ser alto. Alto, ¿eh? Y añado. Tengo las tres etiquetas. Bajo, medio, alto. ¿Ya? El nombre de la etiqueta se llama bar. ¿Lo vieron todo esto? ¿Lo vieron? Se vio, ¿verdad? Entonces, ahora le doy OK. Mira, ¿ve? A ver, ¿qué pasó? A ver, un momentito. ¿Qué dice el chat? A ver. Ya. Correcto. Confirmado. Entonces, le doy OK, ¿ve? Le doy OK. OK y cerrar. Mira, chicos. Ahora, ve. Váyanse acá, ¿ve? ¿Qué sucedió? Esto que les he copiado en el chat se ha ejecutado. O sea, toda esa operación gráfica que acabo de hacer acaba de crearse en el código, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la asignación. ¿Se acuerdan? La asignación la hacíamos con este código de acá. Label values a la variable, el nombre de la variable y el nombre de la etiqueta. Entonces, así sería. Label values, acá ve. Label values. La variable. La variable, ¿cómo se llama? Aquí lo tenemos, ¿eh? La variable se llama comfort con C mayúscula. Comfort. Ahí está, ¿ve? Vamos a verificar cómo está, ¿ve? Comfort. Ya, comfort. Así se llama la variable. Y ahora la nota es bar de baremo, ¿no? Bar. Mira, este código, nuevamente lo voy a copiar al chat, pero no lo voy a ejecutar porque la asignación lo voy a hacer por ventana. Lo copio para que ustedes lo comprueban al chat. Lo estoy comprobando, ya lo estoy copiando al chat. Ahí está, bien. No lo voy a ejecutar, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Eso se va a ejecutar cuando yo realice una acción acá. ¿Ya? Lo borré, ¿eh? No lo he ejecutado, ¿eh? Porque si lo he ejecutado saldría acá, ¿no? Mira, ahora me voy al editor otra vez. Toda la operación lo estoy haciendo en el editor. Selecciono la variable comfort. Me voy a etiqueta de notas. Mira, esta operación de seleccionar en la pestaña y elegir acá asignar. Eso es la asignación. Eso es el equivalente, ¿eh? Ahora mira, ¿eh? Váyanse al editor de datos. Ya se ejecutó. Lo que he copiado en el chat, ya está, ¿eh? Se ha ejecutado. Esa acción de hacer la selección en la pestañita, ¿no? Entonces, mira, hay opciones, por ejemplo, cuando, y esto me entenderán si alguno de ustedes se dedica, por ejemplo, a la parte de programación o a desarrollo, ¿no? Hay la operación, la acción de cuando el usuario haga una selección, seleccione una pestaña, selecciona una opción, esa acción puede responder a un código, o responde a un código. ¿No? Y en las aplicaciones a veces cuando están trabajando internamente en el código tienen que definir a través del código, este código que estoy marcando, tienen que definir e incluirlo.
porque si no lo incluyen, cuando corre el programa, ahí el programa queda, la corrida del programa se puede atorar en esa opción, ¿no? Bien, chicos, ¿se entendió entonces esta parte de la asignación? Sí, profesor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, entonces la diapositiva 4. Bien, el comando tabulate nos va a permitir hacer tabulaciones, ¿no? Por ejemplo, tabulate foreign, ¿no? Mira, vamos a hacerle acá, Vamos a tabular a las variables que hemos creado, a la de Likert y a la del baremo, ¿no? A ver, tabulate. Tabulate, primero foreign, ¿no? Foreign, con la que hemos trabajado al inicio, Ahí está, Vamos a tabular, por ejemplo, a la variable pers, ¿no? De percepción, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama nuestra variable? Per, ¿no? A per y a comfort. Vamos a tabular a esas dos variables, Per, primero per, la P con mayúscula, Ahí está, la de per era en escala Likert, muy insatisfecho, insatisfecho, indiferente, satisfecho, muy satisfecho. Las frecuencias, esta primera columna es la frecuencia absoluta, la segunda es la frecuencia relativa y la tercera la frecuencia acumulada. Arriba es, aquí sí hay ordinalidad, esto es, está trabajando con naturaleza, datos de naturaleza ordinal, y las de arriba son datos de naturaleza nominal. Ahora vamos a ver el de baremo, Baremo, en este caso es tabulate, la variable es comfort, ¿no? Comfort. Ahí está, bajo 25, medio 33, alto 16, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Bien, chicos, ¿se entendió esta parte? Ahora, muchas veces ustedes van a necesitar esta parte de acá. A ver, que digamos, si no quiero que se display la etiqueta, que se tabule, por ejemplo, solamente con su valor. Vamos a probarlo con el foreign. Tabulate, nombre de la variable, coma. La opción coma, ¿se acuerdan cuando en la primera clase vimos la estructura general de una sintaxis? Había la última parte donde estaba entre corchetes, había un corchete donde decía options, pero antes de option había una coma, a eso se refiere. Tabulate, nombre del comando, foreign, la variable, y luego desde la coma hasta, en este caso, la opción nonlabel, eso viene a ser opcional, ¿no? Entonces, porque normalmente ya hemos ejecutado acá tabulate foreign, pero opcionalmente podemos ponerle coma, espacio, no label. Y eso va a hacer que la etiqueta no salga, Vamos a probar acá, Foreign, la variable foreign, coma, espacio, no label. Ahí está, Le doy enter y lo que salía, digamos, doméstico o foráneo, ya no sale. Mira, acá para que puedan comprobarlo de nuevo, voy a volver a ejecutar. Si yo lo ejecuto sin la opción no label, sale solamente acá doméstico en texto. Pero si no quiero que se imprima la etiqueta, simplemente le agrego no label. ¿De acuerdo? Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con el de escala Likert, ¿no? La percepción, ¿no? A ver, tabulate, per, ¿no? La variable per, coma, espacio, no label. Per, no label. Aquí, acá es sin espacio, ¿no? Espera. Si no, me va a mandar error ahí. Ahí está, ¿ves? Ahí está, solamente sus del 1 al 5. Si yo ejecuto solamente per, sale con sus etiquetas, ¿no? La diferencia entre estas dos son lo mismo en estructura, pero acá están con valores y acá están con etiquetas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Eso se refiere a esto de acá, ¿no? Ahora vamos a pasar a otros comandos relacionados. Para borrar la asociación, o sea, para no asignar, para que no esté asignado la etiqueta acá,
O sea, para que siempre nos vaya saliendo 0101. Porque mira, cuando yo por defecto ejecuto, por ejemplo, tabulate foreign, tabulate foreign, mira, de frente me sale doméstico. Pero si yo quiero romper esa asignación de la etiqueta a la variable foreign, las etiquetas están definidas en la nota. Esa nota está amarrada, está vinculada a la variable foreign. Para romper eso, mira, ve, vamos a hacer esto. Acá, ve, esta instrucción. Para borrar, ¿no? Label value is foreign. Label value is foreign. Para no asignar nada, mira, Label value is foreign. Voy a ejecutar, Label. El comando, ¿no? Value is foreign. Label value is, ya rompí. He roto. Y es más, puedo comprobarlo acá, ¿ve? Hemos roto acá, ¿ve? Está en 0 y 1, 0 y 1. Label value is foreign. Entonces, quiere decir que cuando yo ejecuta tabulate foreign, es 01, 01. Es más, puedo hacer una lista, list o un code view, por ejemplo, ¿no? List foreign. ¿Ve? Todo 1, 0 y 1. Está roto, o sea, ¿de acuerdo? He roto la asignación. Label value is foreign. Con eso estoy rompiendo la etiqueta. Entonces, para volver a asignarlo, es label list origin. O sea, estoy asignando a la nota. Label list origin. O sea, la lista, o sea, a origin, ¿no? Entonces vamos a asignarlo de nuevo. Label list origin. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ejecuto de nuevo, ¿no? Label list origin. Ahí ya le asignó, ¿eh? Cuando ahora ejecuto otra vez list foreign. Ahora sale, a ver, no. A ver. Tabulate, ¿eh? Para que sea más tabulate foreign. A ver, sigue saliendo con el cero. La asignación, algo no ha pasado bien, a ver. Falta la asignación, la segunda variable. Esta de acá, la primera, ¿no? La segunda era la asignación. Esto lo tenemos acá. Esta es la asociación. Label value is for, ahí falta el nombre de la variable. En esta instrucción nos está faltando el nombre. A ver, vamos a ejecutar esto, ¿ya? Label, eso lo tenemos acá para no estar tipeando, ¿no? Label value is, a ver, label value es for, la variable es foreign y la etiqueta es origin, ¿no? Origin. Estamos asignando. Y ahora sí, ve, ejecuto list, por ejemplo, list foreign. Ahí sale con su nombre, ¿ve? Tabulate foreign. Ahí está, ¿ve? Sale con su etiqueta. O sea, pueden romper la etiqueta, pueden desvincular y pueden volverlo a vincular. ¿Ya? Pueden hacer eso. Eso se refiere acá, ¿no? Label value is foreign, eliminan, no le asignan nada y con lo otro le tendrían que volver a hacer la asignación, ¿no? Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, preguntas acá? No, claro, profesor. Ya, vamos a continuar con la diapositiva 6, ¿ya? Diapositiva 6, a ver. A ver, para listar las características de los carros, no se debe usar el texto de la asignación, se debe asignar el número. Eh,
la variable foreign, ¿no? A ver, acá tenemos la primera instrucción, lo que está haciendo está ordenando, está ordenando en función a foreign y a make. La segunda está haciendo una lista de make, mpg, pero está seleccionando solamente estamos asignando a aquellos valores que tengan uno. ¿De acuerdo? Mira, ve. Sort. Primero ordenamos, ¿no? Ordenamos. Y eso lo vamos a comprobar acá, en esta columna. Este Excel voy a cerrarlo. Ya lo cierro. Ya miren. Vamos a comprobar en el editor de datos acá. Ve. Esto está ordenado, domestic. Entonces vamos a ver lo que nos pide. Ordenar por foreign y make. Mira, foreign está comenzando con doméstico y foreign, que es el extranjero, ¿no? Ya, entonces estamos ahí las dos categorías. Ahora fíjense acá, y también vamos a ordenar, nos está pidiendo que ordenamos por marca, ¿no? Entonces vamos a ver cómo está la marca, a ver, acá, la marca. ¿Cómo está ordenada la marca? También está ordenado, ¿eh? AMC, o sea, ya está ordenado, yo podría volverlo a ordenar nuevamente. Si es que por ahí algo se movió. Foreign y marca, make. Estoy ordenando por procedencia y marca. Ya está ordenado. La marca está ordenado. Y está ordenado foreign. Muy bien. Ahora, eso es lo primero. Ahora dice, a lo que se refiere acá, vamos a ejecutar una instrucción que va a listar, dice, la marca, el rendimiento, pero solamente de aquellos carros cuya procedencia es extranjera. ¿Ya? Entonces acá, eso es lo que vamos a hacer. Listar la marca, el rendimiento, pero solamente de los carros que están de procedencia extranjera. Es eso lo que vamos a hacer. A ver, list. A ver, ¿qué cosa queremos listar? La marca make, ¿no? Make. El rendimiento MPG, millas por galón. Pero dice solo de los carros cuya procedencia es extranjera. Entonces acá colocamos if, condición. Y ahora foreign, la variable se llama foreign. Ahora, esta expresión que va después del if es una expresión lógica. Las expresiones lógicas van con doble igual. ¿Se acuerdan de la tablita que vimos, la tabla de variables que vimos al inicio de la... En la primera sesión vimos una tablita, ¿se acuerdan? Esa tablita se refiere a eso. Se refiere a que cuando son expresiones lógicas se coloca doble igual. Pero cuando, digamos, es una operación aritmética, solamente con un solo igual. Acá le ejecuto Enter, ¿ya? Y entonces, mira, ya se hizo esta lista que estoy viendo, ¿ya? Esta lista que estoy viendo solamente es de aquellos que tienen la procedencia de extranjero, ¿no? Eso es cuando estoy haciendo con la, o sea, estoy listando a marca, rendimiento, pero solo de los carros extranjeros. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. A eso se refiere esta parte de la diapositiva. Otros tipos de etiqueta. Aquí, ¿ve? Por ejemplo, tenemos label data y un nombre de etiqueta, label bar make. Ahora, esto se refiere a que las etiquetas pueden atribuirse al archivo de datos, el primero, y el segundo, las etiquetas pueden atribuirse a la marca. ¿Cómo se define? Eso se define con esas instrucciones. Vamos a observar primero las etiquetas, ¿ya? Mira, acá. Describe, ¿ya? Cuando describe así solito, va a describir a toda la base de datos. Describe. Mira, ve. El archivo tiene esta, 1978 automóvil data. O sea, significa datos de automóvil del año 98. De 1998. Esto es la etiqueta de todo el archivo. Ahora, pero aparte de eso, dice, hay otra etiqueta. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? La etiqueta, digamos, de una variable. La etiqueta de una variable, en este caso, millas, a ver, ¿cuál es? La etiqueta make, la etiqueta marca.
La etiqueta marca, dices, es acá, ¿ves? Variable labels, make and model. Make and model. Y eso es lo que nos está indicando acá. Con label data y entre comillas, un nombre, eso va a poner a toda, a todo el archivo de datos lo está etiquetando. Y con label var, el nombre de la variable y luego su etiqueta. Entonces vamos a ejecutar acá, ¿ves? Label data, acá, ¿ves? Label, label, data, a todo el archivo de datos. Entre comillas puedo poner, a ver, en castellano podría poner, ¿no? Datos de automóviles. Sí, datos. A ver, datos. Datos de automóviles o de autos, ¿no? Datos de autos del 78, de 1978. 1978, cierro comillas. Mira, ve, ahora si yo hago describe, mira, ve, describe, ¿qué sucedió? Datos de autos de 1900, bueno, está en castellano, ¿no? Ya lo cambié, ¿ve? Ya lo cambié la etiqueta. Ahora, de igual manera podemos a la marca, ¿ve? La marca, su etiqueta es make y modelo. O sea, en castellano puedo poner marca y modelo. Eso era, aquí, ¿ve? La instrucción, ¿no? Label bar, ¿no? Label bar. Label bar. Label bar. Viene el, en este caso viene el orden. Primero la marca, perdón, la variable, ¿no? Make. Y luego la etiqueta, ¿no? Entre comillas, la etiqueta será marca y modelo, así en castellano, ¿no? Marca y modelo. Cierro comida, ¿ves? Label bar a la variable make le va a etiquetar como marca y modelo. Ahora, cuando yo escribo otra vez, describo, describe, describe. Mira, ve, acá la primera, ¿ves? Make, marca y modelo, ya está en castellano. La etiqueta de toda la base de datos, autos del, autos de 1900, datos de autos del 78 sería, ¿no? A ver, hay que corregir eso, ¿ya? Acá sería así, ¿eh? Le, datos de autos del, ¿no? Acá sería del. Vamos a cambiarle, agregarle la L, ¿eh? Label data, datos de autos del 78. Cuando escribo otra vez, describe. Para evitar esta lista grande, simplemente hago esto acá, describe, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Datos de autos del 78. Make, marca y modelo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, hay cuatro preguntas. Disculpen. Oh, ya, claro, ya. Doctor. Ah, ya. Ya, muy bien. A ver, otra pregunta ahí. Ya, muy bien. Continuamos entonces. Bueno, ya esto lo hicimos con describe, se puede observar los cambios, ¿no? Vamos a pasar ahora al comando con. Con, y también podemos anidar con, bueno, podemos incluir condiciones y rangos, ¿no? Dice, por ejemplo, el comando con cuenta observaciones que cumplen con ciertas características. Ejemplo, ¿cuántos carros domésticos hay en la base de datos? Domésticos es cuando tiene, cuando la variable foreign adopta 0, ¿no? 52. Esta es la respuesta. Con, if, cuando foreign es igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a usar acá, ¿eh? Con, en este caso, if, la condición, ¿no? If, foreign, el nombre de la variable, foreign, igual, esto es la expresión lógica, ¿no? Cuando es cero, son domésticos. 52 es la respuesta. Hay que comprobarlo. Lo podemos comprobar acá en la tabla. Ven acá. ¿Cuántos? El primero, todos son domésticos. Hasta el último, doméstico. Están indexados, no hay problema, ¿eh? Voy bajando, acá está. El último doméstico es del 1 al 52, ¿eh? Acá está. Toda esta columna
son 52 domésticos hasta ahí. Entonces, el Estado está contando. De igual manera podemos contar cuántos extranjeros hay, ¿no? Count, así, ¿eh? Count, if, condición, foreign, igual, en este caso uno, ¿no? Uno es extranjero. Hay 22 extranjeros. Ahora, ¿qué dicen? En las variables que nosotros hemos creado, ¿se acuerdan? La que hemos creado. Hemos creado una variable per de percepción, que está en escala Likert, y la otra, comfort, la que está en escala baremo. Podemos hacer el conteo, pero esos conteos, si yo lo hago a todos, no nos va a salir igual. Porque eso, hemos generado números aleatorios. Cada uno de ustedes ha generado números aleatorios en su Excel, y esos aleatorios están respondiendo a la aleatoriedad de esa acción, ¿no? Mira, por ejemplo, yo voy a hacer esto, ¿eh? Con if. En el caso de baremo, pusimos bajo, medio, alto. ¿Cuántos son medios? A ver, medio. Igual, para medio le habíamos asignado el valor 2, ¿verdad? Con if medio, así era. Creo que estaba mal. Ah, no, la variable, ¿no? Con if. Aquí el error ha sido ponerle la categoría, sino es la variable. La variable para eso era comfort, ¿no? Comfort. ¿Ya? Así era. Cuando comfort sea 2, o sea, 2 era medio. Ahí está, ¿eh? Son 33. Ahora, este valor que me está saliendo a mí, 33, si ustedes ejecutan, les va a salir obviamente diferente por la aleatoriedad, ¿no? Comfort. Puedo probar, por ejemplo, para el resto. En el caso de per, a ver, por ejemplo, if per, la variable per, igual, por ejemplo, ¿cuántos tienen 5, por ejemplo? Hay 15, a mí me salieron 15 y catalogaron la percepción de 5, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estoy averiguando, haciendo conteos simples, conteos directos, ¿no? A ver, hay una pregunta aquí, ¿eh? La pregunta dice, ¿cuántos carros tienen un desempeño de más de 22 millas por galón y además son importados? Entonces, acá ya estamos, la expresión la estamos un poquito, digamos, extendiendo. ¿Cuántos carros tienen un desempeño? O sea, el desempeño es mayor, o sea, el desempeño se refiere al rendimiento, millas por galón. Más de 22 millas por galón. MPG mayor que 22 y además son importados, o sea, foreign, la variable foreign vale 1, y para el caso sí debe salir 15, ¿no? A ver, con if condición, dice el desempeño, o sea, millas por galón, MPG es mayor que 22, ¿no? 22, y este i está en el teclado, ¿no? Y foreign, y son importados, ¿no? Foreign es igual a 1. 22, a ver, esa es la pregunta, no, 22 y foreign 1. Ah, sí, 15, ¿no? Está bien, 15. Ahí está, ¿eh? A ver, de esa manera, ¿cuántos carros son? O sea, tienen un desempeño de más de 22 millas por galón y son importados. Ya, a ver, la siguiente. La siguiente diapositiva. Aquí dice una versión, o sea, acá vamos a empezar con los prefijos, a empezar a usar prefijos. La versión más completa de la sintaxis es cuando se usan prefijos, o sea, y va con dos puntos, ¿no? Va y variables, por ejemplo, y va el comando, y luego una segunda variable y las condiciones, y que incluye además rangos. Ahora, cuando se usa by, dice enfrente, o sea, antes del comando, de un comando, ejecuta, dice, el comando independientemente para cada grupo. Eso es la característica de by. By tiene una restricción, y es por eso, dice, que la variable debe estar ordenada, por ello, en muchos casos, es mejor usar by sort. Con var sort no es necesario que esté ordenado, se reordena automáticamente.
Pero si solo usas byte, necesariamente tienes que ordenar, ¿ya? En lugar de byte. A ver, vamos a ver acá. Ejemplo. Byte foreign, ya sabemos que está ordenado, ¿no? Ya sabemos que está ordenado porque anteriormente hemos ordenado, ¿recuerdan? Sort, make, hemos ordenado por marca y por procedencia, foreign. Es más, podemos comprobar lo que están ordenados los datos, ¿eh? A ver, mira, ¿eh? Acá está ordenado por foreign. ¿Se dan cuenta? Y acá está ordenado por marca, ¿no? Estamos en la fila 31. Acá, ¿ve? Está ordenado por marca y por procedencia. Está ordenado por marca y por procedencia. Entonces, lo que necesitamos acá es ahora ya de frente ejecutar, ¿ve? By foreign es el prefijo. By, o sea, por, según procedencia. Contar, dice, todos aquellos vehículos cuyo rendimiento es mayor que 20. Entonces, de los domésticos hay 22 que son mayores que 20 y de los foráneos hay 17 que son mayores que 20. ¿De acuerdo? Esa es la característica. By foreign, entonces vamos a hacer la instrucción acá, ¿ya? Mira, by foreign, dos puntos, espacio. Ahora dice, según, o sea, vamos a, lo que queremos hacer es, el comando sería con, ¿no? Queremos contar a todos aquellos autos cuyo rendimiento es mayor que 20. Con if, entonces sería, ¿no? Con if el rendimiento MPG mayor que 20. O sea, por procedencia. Contar, dice, todos los vehículos que sean mayores que 20. Le doy enter y mira, ve. De los domésticos hay 19 mayores que 20. Su rendimiento es mayor que 20. Y de los extranjeros, 17. Y eso lo podemos, bueno, a ver, compruébenlo, chicos, compruébenlo. 22 y 17, ¿no? ¿Está bien? Hay algo que está bien. Está bien, profesor. Bien, chicos. Vamos a continuar entonces, ¿ya? A ver. 19 y 22. Eso es aquí. 22 y 17, ¿no? Oiga, pero a mí me sale otro valor o es que está mal. A ver, verifíquenlo, chicos, verifíquenlo. El MPG es mayor o igual a 20. Ah, ya, correcto. Aquí yo me faltó el igual, ¿no? Hay que comprobarlo siempre, esto es bueno. Aquí me faltó acá el igual, por eso era. Ya, y una manera de comprobar ahí, lo comprobamos con la diapositiva, ¿no? Ahí está. Ahora sí, ¿ve? 22 y 20. Había una inconsistencia. Bueno, y eso, digamos, nos permite hacer, digamos, discriminar en este caso los extranjeros. Entonces, si yo quisiera aplicar esto, digamos, a las variables que hemos creado, por ejemplo, tenemos la variable, tenemos, por ejemplo, la variable percepción, ¿no? A ver, vamos a aplicar ahí, ¿no? By, sería by, per, ¿no? La variable se llama per, ¿no? Dos puntos. Dos puntos, a ver, sería count if, y otra vez, MPG mayor o igual que 20. O sea, según percepción, todos los vehículos mayores o iguales, cuyo rendimiento es mayor o igual que 20, pero según la percepción. A ver, hay otro error ahí. Ahí está el problema, tiene que estar ordenado. Tenemos que ordenar. No sorted significa que falta ordenar. Entonces, aquí vamos a ordenar de acuerdo a per, ¿no? Pero había una sentencia que nos decía que podemos usar, ¿se acuerdan de la parte teórica acá? By sort. Dice, ¿veis? Tiene una restricción.
tiene una restricción y es que la variable debe estar ordenada, por ello que en muchos casos es mejor usar by sort. Entonces, hay que usar en vez de eso, by sort. Estamos acá, ¿no? Ah, no, ya me pasé. Estamos aquí. Ya, estamos haciendo una extensión. Y acá, ¿eh? Entonces, by sort per. Recuerda que no hemos ordenado per. Ya, count. Esto estamos manteniendo, ¿no? If mpg mayor o igual. Mayor o igual que 20, ¿no? Ahí está, ¿eh? Muy satisfecho hay 9. Insatisfecho 5. Indiferente 13. Satisfecho 5. Muy satisfecho 7. Entonces tenemos una tabulación por sin necesidad de ordenar, ¿no? En el caso anterior hemos tenido que ordenar. O sea, usando by, debido a la restricción del orden, se puede pasar por alto y usar otro prefijo, el prefijo by sort, ¿no? By sort per, todo eso es el prefijo. Bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar ahora a la siguiente, a la diapositiva número 12, a hacer las tabulaciones. Por ejemplo, dice, también se puede usar tabulate para hacer las tabulaciones con condiciones. Vamos a tabular, por ejemplo, la variable foreign condicionada a todos aquellos que son que tienen un rendimiento mayor o igual o por lo menos 20 millas por galón. Entonces, aquí vamos a ejecutar eso. Tabulate foreign. ¿Ya? If condición cuando millas por galón sea mayor o igual que, era 20, ¿no? A ver, ¿cuánto era? Mayor o igual que 20. Mayor o igual que 20, ahí está, ¿eh? Tabule foreign, o sea, que tabule la variable foreign de todo, condicionado, ¿no? Condicionado a todos aquellos autos cuyo rendimiento es mayor o igual a 20. Y ahí tenemos. Podemos hacer, digamos, para las variables que hemos generado, para las dos, ¿no? Tabulate. Si quiero, digamos, evitar tipear, simplemente selecciono el último y acá le cambio, ¿no? A per. A per, ¿eh? Y le doy enter, ¿eh? La tabulación de per. Selecciono el último y ahora la otra variable era comfort. Acá en el nombre de la variable hago doble clic. Y escribo la otra variable, comfort. Comfort, ¿eh? Ejecuto con enter y también las tres tabulaciones, ¿eh? Para lo que está en la diapositiva, para la variable que hemos creado, las dos que hemos creado, una en escala líquida y la otra en escala variable, ¿no? Bien, chicos, se entendió, ¿no? Háganlo, por favor, háganlo. A ver, pregunto mientras vamos haciendo un pequeño paréntesis, pregunto, ¿está bien así el ritmo? ¿O quizás estoy aumento, bajo o mantenemos el ritmo? Mantenemos, profesor, está bien. Ya, ustedes me van a decir, ¿eh?, con toda sinceridad y confianza. Ya, bien, entonces pasamos a la siguiente diapositiva, si está claro toda esta parte, si no hay preguntas, pasamos a la diapositiva 13. A ver, generate y replace. Aquí hay, digamos, dos comandos que vamos a ver. Con generate vamos a crear variables y con replace vamos a reemplazar los valores de esa variable. Muchas veces puede pasar, por ejemplo, que, por ejemplo, acá estamos creando la variable lperin, que estamos definiendo como la división entre length y weight, o sea, la longitud y el peso. Y vamos a suponer que nos equivocamos y ahora vamos a suponer que al equivocarse esto era al revés, el peso iba arriba y la longitud iba abajo. Entonces, bajo ese criterio, una opción, alguien podría decir, creo la variable, me equivoqué, entonces lo borra, podría borrar con drup, ¿no? Drup lperin. Pero si no, sin borrar también se puede hacer.
¿no? Y eso es lo que, ahí es donde vamos a usar el comando replace, reemplazar. Mira, entonces vamos a generar primero L-perin, que va a ser la longitud dividido entre el peso. ¿Ya? La longitud dividido en el peso. Aquí, ¿ve? Para tener claro la variable, acá describe, antes de eso hago una descripción para ir viendo cómo está. Ahí está la variable, ¿ve? El peso y la longitud. Entonces, ahora vamos a, inicialmente está haciéndolo, dividiéndolo la longitud entre el peso. Ya, vamos a hacer, ¿eh? Generate. La variable nueva se va a llamar lperin, ¿no? Lperin. ¿Ya? Lperin, ¿está bien? Así se llama, ¿no? A ver, vamos a poner lperin, ya, está bien. Lbperin. Lb, bueno, no necesariamente tiene que ser como estaban. Si ustedes lo están entendiendo, ¿no? Y solamente quiero que alguien que esté siguiendo el patrón de la concordancia de lo que estamos haciendo, para no crear una disfunción por ahí. ¿Ya? Lbperin, ¿no? Lbperin igual. Voy a dividir inicialmente la longitud entre peso, o sea, len dividido entre el peso, weigh ahí está, ¿eh? Longitud entre peso. Ya, entonces mira, antes de ejecutarlo, mira, voy a irme acá, ¿eh? Acá al último, ¿no? Acá al último, ¿eh? Si ustedes más, es más, si quieren comprobarlo, buscamos lbperin, a ver, en la, no hay ninguna variable que se llama lbperin. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Voy a ejecutar ahora sí, con enter, le doy enter, ¿eh? A ver, hay un error. Está mal escrito. De nuevo, ¿ya? A ver, de nuevo vamos a corregir eso. Aquí, ¿ve? Hago clic en la palabra mal escrita, lbperin igual a len, a ver, len, y acá way, acá está mal escrito, ¿no? Way, me falta, a ver, ¿qué está mal escrito? Len, ¿está bien? Al profesor, peso. Es al revés, HTS. Ah, así es, ahí está el error. Ya, W, E, I, G, H, T. Ahí está el error. Ya, ahí está, ya se creó. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahora me voy aquí, ¿ve? Ya se creó la variable lperin. Ya se creó. Entonces, ahora, fíjense acá. Me voy nuevamente. Vamos a usar ahora. Nos hemos equivocado, queremos redefinir. Y eso lo hacemos con replace, ¿eh? Replace. Pero antes de hacer eso, en este momento podrían hacer un code view, por ejemplo, para ver cómo son los valores, ¿no? Code view. Code view. Lbperin. Lbperin. Code view lbperin. Ahí está, ¿ve? Las métricas son diferentes respecto a los percentiles, el min, la media, la desviación estándar, el mínimo, el máximo. Entonces queremos corregir eso. Ahora vamos a invertir simplemente acá con replace, ¿eh? Replace. Ahora lbperin igual, la misma variable que hemos definido. Ahora va el peso primero, ¿no? Dividido entre el peso, dividido entre la longitud. ¿De acuerdo? Entonces le doy enter. Y otra vez otro error. La visión de nuevo, ¿ya? Es el texto. A ver, replace lbperin es, ahora estamos dividiendo el peso. Pasar el HT es primero. A ver, acá, HT. Y ahora le doy enter. Ahí está, ¿ves? Ya se reemplazó. Mira, al reemplazar, está indicándole que son 74 valores que es, a los cuales ha aplicado el cambio. Y eso lo podemos ver acá. Ya estos valores son diferentes. Hace en la vista anterior eran, bueno, pequeños, ¿no? 0 punto y algo. Pero ahora son ya más grandes.
Entonces ahora con CodeView podemos precisar esa percepción, ¿eh? CodeView. Ahí está. Entonces con CodeView le hemos mejorado ahí, ¿eh? ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver a continuación ahora lo siguiente. Ah, ya, aquí he ejecutado conforme. No, ese es el anterior. ¿Tú? Ya, vamos a ver aquí nuevamente la diapositiva. Después de haber hecho el replace, el que hemos hecho acá, esto acabamos de hacer, con el CodeView están viendo nuevamente cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, acá varía los percentiles están variando acá a partir de 12.5581, eso lo podemos ver acá, ¿no? Ahí está, ¿ves? Hasta el percentil 90, cuyo valor está alrededor de 19, ¿no? Ahí está. Vamos a hacer este último ejemplo. A ver, ejemplo. Vamos a crear, dice, la variable null carro y asignarle el valor 1. Luego, asignarle el valor 1 a los carros domésticos, cuyo precio por lo menos es de 6.000. Además, asigne el valor 99 a los 10 primeros. O sea, mira, vamos a crear a partir de... Recuerda que en el anterior, cuando nosotros hemos creado pair, hemos creado comfort, había una particularidad, teníamos que tener el apoyo o el soporte del Excel, ¿no? Pero en este caso, podemos ir creando desde cero, ya viendo comandos que nos permitan, que nos viabilicen, crear variables a partir del mismo stata, ¿no? Sin necesidad de acudir al Excel. Por ejemplo, un punto de partida acá es, vamos a crear primero la variable con el valor 0. Y eso lo hacemos con generate, el nombre de la variable es 0. Igual a 0, ¿no? Y luego con replace, reemplazamos, dice, con el valor 1, a todos aquellos cuya variable, que sean extranjeros, no, domésticos, ¿no? O sea, cuando foreign vale 0, que sean domésticos. Y además, dice, el precio debe ser por lo menos 6.000, o sea, mayor o igual que 6.000. Entonces, acá hay dos condiciones, ¿no? Que el carro sea doméstico y su precio sea mayor o igual que 2.000. Y a todos ellos que le asigne 1. Vamos a ir comprobándolo para que vean cómo va quedando, ¿ya? Acá. Primero, vamos a crear la variable nullCar, o sea, con generate, ¿eh? Generate. nullCar se llama, ¿no? nullCar. Es un nombre arbitrario que se le estamos dando, nullCar. Igual a 0. Con eso se crea, pero fíjense, antes de ejecutar, me voy al editor de datos, fíjense. nullCar, busquen acá en la cabecera. No hay ninguna variable que se llame así, ¿eh? Mira, estoy buscando todos, ninguna se llama nullCar. Si hubiera, habría error, ¿no? En principio. Entonces, ejecuto. Ya se ejecutó, ahora ya aparece esa variable nullCar acá, todas 0, ¿eh? A todas las inicializo en 0. Ya bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Ahora hago lo siguiente. Lo que me dice es, dice, vamos a cambiarle 1, vamos a ponerle 1, pero condicionado a todos aquellos que sean domésticos y además su precio sea por lo menos 6.000. Entonces acá, eso lo hacemos con replace acá, ¿ves? Replace, nullCar, o sea, el nombre de la variable, nullCar, igual a 1. Ahora va a adoptar el 1, pero condicionado, if. Sí, acá la expresión dice, ¿cuál es la expresión? Que el carro sea doméstico, o sea, que la variable foreign sea igual a, como es una expresión lógica, sea igual a 0, porque es doméstico. Y además dice, su rendimiento era mayor, precio, ¿no? Su precio, price, sea mayor o igual a 6.000, por lo menos 6.000, ¿no? Ahí está, eso sería.
Vamos a reemplazar, o sea, asignarle el valor 1 a todos aquellos carros que sean domésticos, o sea, Foreign vale 1 y el precio es de 6.000 para arriba. Le doy Enter. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? Al carro. Y ahora, mira, vamos a ir acá. Hay varios unos, ¿eh? Acá uno. ¿Por qué? Porque posiblemente su precio es mayor o igual que 6.000. Se cumplen las dos condiciones. Primero, es doméstico. Ahí está, doméstico. Y el precio debe ser de 6.000 para arriba. 8.000 es el precio. Por esa razón está ahí con el 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que... nosotros podemos hacer una tabulación acá para ver, ¿no?, cómo va quedando en el carro hasta este momento. Hasta este momento, cómo va quedando. Entonces, tabulate. Hago una tabulación de en el carro, ¿no? 0101, recuerda que no está codificada, no le hemos dado etiquetas todavía, hay 0, hay 60, de 1 hay 14. Eso sí debe salirles a todos el mismo valor, ¿no? 60 y 14, porque Nalcarro está procediendo a partir del archivo original, ¿no? De datos, es decir, no le hemos alterado ahí ninguna variable. Ahora, aquí hay otro punto. Aquí hay otro punto. El otro punto es... la siguiente instrucción que nos dice acá. Vamos a los primeros 10, le vamos a dar 99. Replace en el carro igual 99 in del 1 al 10, a los 10 primeros, ¿eh? Acá entonces, ¿eh? Replace a los 10 primeros, ¿no? Replace en el carro igual a 1, a 99, perdón, 99 a los 10 primeros, ¿no? Replace null carro, que es el nombre de la variable, igual a 99. Vamos a darle 99 in, ¿no?, a los 10 primeros, del 1 hasta el 10. A los 10 primeros. A ver. Ahora, cuando yo me voy acá al editor, vamos a ver. Acá los 10 primeros, del 1 hasta el 10, tienen el valor 99. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Hasta ahí tienen 99. En el carro del 1 al 10. Tienen valor 99. Ahora puedo tabular nuevamente en el carro. Tabulate. Tabulate en el carro. Si yo tabulo, mira, ve. Eso sería la, digamos, la característica. Ahora, si quisiera, por ejemplo, definir etiquetas, pero ya no, digamos, con código, sino hacerlo con la ventana para, digamos, hemos visto con código al principio. Hemos visto con código cómo creamos la nota de etiquetas y la asignación, ¿no? Y la otra opción sería hacerlo por ventana. ¿Cuál prefieren, chicos? A ver, para hacerlo a modo de ejemplo ya. Esto es un complemento. Hay preguntas, creo, en el chat, disculpe. Ah, ya. Ya, correcto, correcto. Se me pasó el tiempo. Normalmente deberíamos hacer a media hora, pero bueno, sí, ¿les parece? ¿Todos de acuerdo? Con el... Sí, hacemos... pero... Ya. Regresamos, mira, son 5 y 14. A las 5 y 24, ¿ya? Oh, correcto, 5 y 20, ya, correcto, Abraham. Muy bien. Neisser, entra al Classroom. En el Classroom está la asistencia. Ingresa al Classroom. Ahí está la asistencia por fechas, ¿ya? Entonces vamos a hacer una pausa, regresamos. Voy a entrar a pausa, ¿eh?